Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Checando aqui meu microfone, que eu já estou passando vergonha já há algum tempo com é essa história do microfone. Sejam muito bem vindo sejam muito bem-vindas aqui a Diálogos do Sul. Hoje nós vamos falar de um tema bastante complexo, que tem é, muito pouca informação aqui no Brasil, que é a questão da repressão ao povo mapuche no Chile. O povo mapuche ocupa. Aí, um território entre os né, uma parte do território chileno e uma parte do território argentino. E no Chile, eles estão sendo brutalmente perseguidos. E vimos nos últimos dias episódios muito marcantes de violência contra essa população ancestral. Vocês que acompanharam a questão das dos protestos do ano passado no Chile, vocês. Talvez se lembrem que a bandeira mapuche era um dos grandes símbolos da resistência chilena contra o neofascismo dos gover do governo Pinheira, que é o um fruto, é praticamente uma continuidade do projeto implantado outrora por Augusto Pinochet, na brutal ditadura que ele que ele implantou nesse país. né? Para isso, a gente vai falar com o líder mapuche Diego Ancalau que é professor, que é também embaixador do Fórum Mundial Indígena. Vocês, como já são os que já estão mais acostumados aqui com o nosso canal, já sabem que vocês podem mandar seus comentários, suas sugestões aqui no chat que a gente lê e traz as questões para os nossos nosso entrevistados. Eu quero consultá-los, consultá-las é, a respeito da seguinte questão. A entrevista será em espanhol, porque o Diego fala espanhol. Vocês querem que eu faça uma tradução consecutiva, ou seja, conforme ele for falando, eu vou tentando traduzir, ou vocês preferem é, que eu peça para ele falar devagar, e aí a gente vai tentando compreender, e uma ou coi outra coisa, eventualmente, eu, eu trago para vocês o, o significado. Aguardo o posicionamento de vocês. Bom, quem já está por aqui é a Ana Laura, que mandou boa tarde. Vanessa, muito boa tarde. Ela fez uma crítica que é... Bom, enfim. A Doce Crítica mandou boa tarde também, muito boa tarde. A Lúcia Mari Ramos, boa tarde, Vanessa. Vamos testar com o plantão hoje. Mas estou feliz de participar. Ai, Lúcia Mário, uma hora você tem que contar pra gente como é que tá aí sua vida de plantões, sua vida da, à frente, né, na batalha que vocês têm travado, né? Todos os profissionais de saúde são os guerreiros que, que merecem aí todo o nosso apoio. Pode ser, Vanessa, seja a nossa tradutora, beleza. Já a Doce Crítica diz que não precisa, falando devagar está ok. Bom, vamos ver aqui como é que a gente se resolve. Eu quero passar para vocês aqui antes de começar. O, o Diego está tá chegando aqui, está se conectando. Eu quero passar um vídeo para vocês que é relativamente curto. Não vou passar ele inteiro, ele tem quatro minutos. Eu vou passar só um pedaço dele. E mais, ele explica. Ele está em espanhol, o vídeo. E explica um pouco da situação. Eu vou passar esse vídeo com a intenção de a gente compreender um pouco mais. É, o que está acontecendo e também poder trazer perguntas é, que sejam aí pertinentes para o nosso entrevistado. Então, peço atenção de todos, vou passar aí dois minutinhos do vídeo e já voltamos. Enquanto isso, compartilhe o vídeo com todo mundo que vocês conhecerem, curta e se inscreva também no nosso canal. Bora lá! Muito bem! Eh, vamos trazer agora o Diego que vai nos contar o que está passando. Olá, Diego, seja é muito bem-vindo aqui a, a Diálogos do Sul, do Sul. Muito gracias por aceptar nossa invitação. Eu fiz uma consulta aqui para a la gente se les gostaria que eu traduci. Opa! Alô? Opa, pau 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 Sim. Sí? Probleminha técnico aqui com a minha câmera. Ah, uh, bom. <laughs> eh, eu perguntava a gente se si les gostaria que eu traduzira uh, consecutivamente e bueno, creo que si hablamos despacito nos pueden comprender. Entonces, Cuento con tu contribución, por favor, para que la gente comprenda lo que estamos hablando. La primera cosa que me gustaría preguntarte es, es, ¿cómo llegamos a ese punto de las agresiones? Porque los mapuches estaban ahí en la municipalidad, si no me equivoco, habían ocupado la municipalidad. ¿Y por qué ocurrieron esos desalojos tan violentos con un, un tono tan racista, xenófobo incluso? Bueno, gusto saludarte, un saludo a todos. Eh, mira, las manifestaciones <coughs> mapuche que se están llevando adelante han sido completamente pacíficas. Y la toma de los municipios fue como una de las últimas medidas en las cuales los dirigentes tuvieron que llegar para manifestar su interés en que el gobierno de Chile lo escuche y escuche las demandas de los mapuches que se encuentran presos en distintas cárceles de la Araucanía y también de la región del Biobío. A esta violencia que, que, que todos conocemos, a la que se llegó, se debe precisamente a que el nuevo ministro del Interior, Pérez Varela, que acaba de asumir el cargo, él pertenece y perteneció a una organización eh, criminal llamada, eh, llamada Colonia Dignidad, que es una organización fundada por un ex eh, militar de los nazis en Alemania. Y este, este grupo, esta organización violenta que se instaló en Chile, violó derechos humanos, eh, torturó a muchas personas. Y el ministro del Interior, que actualmente asumió en Chile, era parte de esa organización llamada Colonia Dignidad. Tan grave es esto que incluso el gobierno de Alemania indemnizó a las familias de chilenos que fueron torturados y que fueron violados y que. Y, y, y que fueron afectados por este grupo. Y este ministro, Pérez Varela, desde que fue alcalde impuesto a la dictadura en Los Ángeles, hasta la fecha, ha sido parte de esta agrupación, que tiene como principio fundamental creer que una raza es superior a otra. Por eso, cuando él visitó la Araucanía, él se reunió solamente con algunos... Eh, eh, lo que él llama algunas víctimas de la violencia en la Araucanía, pero se reunió solamente con el grupo de personas que pertenece al porcentaje de empresarios agrícolas y familias vinculadas a los empresarios agrícolas que han hecho su fortuna en la Araucanía gracias a que el Estado de Chile le entregó tierras que se le usurpó al pueblo mapuche. Él entregó el apoyo a ese grupo y ese grupo fue el que violentó a las marchas pacíficas y las tomas pacíficas tanto del municipio de Curacautín como el de Victoria. Entonces, hemos llegado a este nivel de violencia porque el ministro del Interior ha permitido que se viole en Chile el Estado de Derecho. Eh, no sé si va a traducir o va traduciendo simultáneamente. No, 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 creo que, que como está muy despacito... Creo que es posible que comprendan algo que no comprenda, yo puedo traducir, pero me parece perfecto y totalmente comprensible. Bueno, eso que nos contaba es gravísimo y a partir de ahí, entonces, eh, pero, pero ya teníamos y me gustaría también de, de hablar un poquito a ese respecto, yo voy a poner aquí. Te pido una licencia para poner una imagen, una imagen aquí al respecto de los detenidos en huelga de hambre. A ver. Ahí. Aquí tenemos, eh, son los, los presos políticos mapuches que están en huelga de hambre y hay un movimiento para. Libertad de esas personas, incluso algunos en estado muy grave de salud. Eh, y efectivamente. Esa, esa, cuestión, esa cuestión de los detenidos, por qué están detenidos y, y cómo está la situación jurídica, incluso de ellos, ¿hay alguna perspectiva de que se avance en ese tema? Bueno, dos cosas. Lo primero, es que las personas mapuches que han sido condenados han sido condenados con un proceso con un debido proceso bastante irregular y las organizaciones de derechos humanos a nivel internacional han solicitado al Estado de Chile que revise la forma en la que procesó a los mapuches. Tanto es así que el propio Estado de Chile fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por haberle aplicado la ley antiterrorista a algunos mapuches en el caso Loncos que se llama y que estuvieron presos eh, más de cinco años sin causa aprobada, porque cuando se aplica la ley antiterrorista, se viola el debido proceso. Es decir, hay testigos eh, encapuchados, hay, un, hay, hay, hay varias eh, reseñas que hace la Corte Interamericana, o mejor dicho, observaciones que le hace a Chile en la aplicación de estas leyes. Y en el caso del Machi Celestino Córdoba, lo que él está pidiendo son medidas básicas que le permitan a él llevar adelante sus actividades religiosas en la cárcel. Y lo que él pide entonces es visitar el regue El regue en mapudungun en Mapuche, en la cultura Mapuche, es el espacio espiritual donde el Mapuche hace la ceremonia y se conecta con los distintos espíritus de la, de, del cosmos. Entonces, lo que se reclama, dentro de otras reclamaciones, es que al machi no le permiten realizar esa actividad religiosa, en consecuencia, que sí a personas cristianas o protestantes sí le permiten realizar sus actividades, digamos, religiosas. Pero además, justo en este periodo, ocurre una cosa que es muy singular. En Chile hay una cárcel que se llama Cárcel Puntapeuco, que es una cárcel en la cual se encuentran todos los militares, o la gran mayoría de los militares, que violaron derechos humanos y cometieron delitos de lesa humanidad y que se encuentran en prisión presos por delincuentes. Bueno, lo que ocurre es que estas personas de, la, de Punta Peuco fueron indultados por el presidente de la República, violadores de derechos humanos, gente que cometió delitos de lesa humanidad, fueron indultados. Hay dos indultos que el presidente Piñera hizo. Mientras tanto, los eh, mapuches que están haciendo reclamaciones en las cárceles los han escuchado y no se les da ninguna medida como si se les da a los militares que han asesinado a personas en Chile durante la dictadura. Entonces, esto es lo que aclara en Chile que existe una ley, pero que se aplica de manera distinta para el mapuche y de manera especial para los grupos de poder en Chile, grupos de poder político, grupos de poder económico y grupos del poder armado, que en Chile es el militar. Entonces, lo que hay en Chile hoy día es un Estado de Derecho absolutamente eh, violado completamente violado y el Estado de Derecho no le, no le permite al mapuche, no le asigna al mapuche la misma protección que sí genera para otros grupos. Es muy importante este punto, porque un Estado que viola su propio Estado de Derecho por sus propias autoridades quiere decir que se están cometiendo delitos de parte de la autoridad en la aplicación de esto. Entonces, con lo ocurrido en, en Cura Cautín, de las imágenes que usted mostró al principio, lo ocurrido ahí. Es lo que se llama en derecho en Chile la autotutela. Es decir, que el gobierno permitió que grupos civiles utilicen la fuerza para afectar, dañar y violentar a mapuche. Y eso es de un racismo institucional de una manera brutal. Y eso es lo que no se puede permitir. No pueden existir en Chile el pueblo mapuche de tercera categoría y los militares de primera categoría y los empresarios agrícolas de primera categoría. Ese es un problema grave que incluso con este acto Chile acaba de violar lo que se llama eh, la Declaración Internacional de la ONU sobre la tortura. Delitos que acaba de, 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 de cometer el Estado es violar este propio Tratado Internacional de la Nación Unida, que es el, la Declaración Internacional contra el Racismo. Y además de eso, en su artículo quinto y cuarto de esta declaración, eh, la acaba de violar el Estado de Chile. Entonces, la situación en la que nos encontramos es completamente grave, porque todo esto conduce, mediante los medios de comunicación masivos en Chile, a mostrar que hay un enfrentamiento entre chilenos y mapuche. Uh -huh. Y eso es absolutamente falso. Todo esto obedece a una estrategia política de gobierno de tratar de dividir, digamos, el apoyo que el pueblo de Chile le ha entregado al pueblo mapuche en el levantamiento social de octubre del año pasado. Por lo tanto, todo esto tiene que ver con la crisis política, económica y social en Chile, que han inventado un enemigo interno al cual ellos le llaman pueblo mapuche, para desviar la atención comunicacional de los verdaderos problemas que enfrenta el país. Y eso es que... El presidente de la República en Chile tiene un porcentaje de apoyo completamente rasante, el más bajo en la historia de, de Chile. Pero además de eso, el Congreso tiene un 3% de apoyo en Chile. Y además de eso, en los partidos políticos que gobiernan y los de oposición tienen un 2% de apoyo en Chile. Entonces, la crisis de gobernabilidad es tremenda. Me gustaría preguntar algo en ese, en ese sentido también, que yo he visto mucho, a respecto de la Convención 189 de la OIT. Y, y ahí me gustaría comprender un poco mejor qué es, qué pasa con, esa, con ese tema, si esos indígenas que están detenidos reivindican un, un juzgamiento distinto. ¿Es así o bueno, qué pasa con esa cuestión? En Chile el convenio 169 de la OIT no es eh, aplicado correctamente en Chile. Se ha violado la aplicación de este instrumento que obliga a los estados a crear instrumentos distintos para el pueblo mapuche y para los pueblos indígenas en general, de acuerdo a su cultura, su conmovisión, su religión. No es aplicado como corresponde. De tal manera que no existe ningún proceso judicial que se base en el derecho común o en el derecho ancestral que llaman los pueblos indígenas. Y todos los mapuches son juzgados por las leyes ordinarias del Código Penal que tiene Chile, pero agravándolos más en el caso de mapuche. Se le aumenta la condena y para eso el propio gobierno anterior creó una fiscalía en el Ministerio Público, una fiscalía especial para delitos que ellos llaman de connotación y los cuales ellos vinculan con el pueblo mapuche. Entonces es una medida muy represiva y judicial para tratar de ocultar el problema de derechos políticos y civiles que el Estado de Chile le ha violado al pueblo mapuche. Entonces concretamente no hay ninguna ley que haya condenado a personas mapuche con, de acuerdo a su propia conmovisión, como se sí ocurre en, otro, en otros países. ¿Aló? Hola, perdón. Muy bien. Eh, yo quiero saludar eh, muy fuertemente aquí a paulo Roberto, que es el Pablo Muchi, Mapu, que incluso ayer ha estado conmigo en una live a ese respecto y que tiene un papel, un rol muy importante aquí en Brasil en la difusión de los temas relacionados a los pueblos mapuches. Él pregunta, porque hoy habría una reunión con el ministro del Interior, Víctor Pérez, y pregunta entonces si hubo algún avance en ese tema. Hasta el minuto no se conoce ningún avance porque justamente la intención del gobierno de Chile al poner a Pérez Varela de ministro del Interior es justamente para no resolver el tema mapuche y menos el tema de los presos políticos mapuches que se encuentran reclamando derechos. Entonces, lo ha dicho muy claramente el propio ministro y las propias declaraciones que han hecho los empresarios agrícolas de la Araucanía, en la cual han exigido que la ley que se le aplique y las condenas que se apliquen al pueblo mapuche se mantengan y que no exista ninguna forma de llevarle adelante un derecho constitucional como lo exige el convenio 169. En términos muy concretos, de Pérez Varela, del ministro del Interior, vinculado a Colonia y Dignidad, una organización terrorista y violenta que se encontraba en Chile en tiempos de dictadura. Tiene una ideología en base a la ideología nazi del, del, del partido nazi, en el cual se encontraba en Chile un, una persona que se llamó Paul Schaeffer, que era un militar del de proceso llevado a cabo en Alemania de exterminio de, de los judíos. Por lo tanto, la mentalidad o el ADN más profundo de Pérez Varela es justamente. Eh, considerar que el pueblo mapuche prácticamente no existe y que son todos chilenos. Esa es la pregunta que nos trae Carolina, Carolina Ruti, que pregunta: uh, Quiero saber de Diego, ¿cómo es la relación del pueblo mapuche con la población chilena en general? ¿Están recibiendo apoyo frente a esta violación? Miren, esa es una muy buena pregunta. Desde octubre del 2019 del año pasado se demostró que el respaldo de, del pueblo de Chile, lo que nosotros llamamos el Chile pobre o, o el Chile postergado, el Chile que no participa del modelo de desarrollo de Chile, que la gran mayoría es el 90% de Chile, en las marchas que se llevaron a cabo, portó la bandera mapuche como símbolo de, prote de, pro de protesta en contra de la clase política de Chile. Por lo tanto... El pueblo de Chile y el pueblo mapuche en términos muy generales y también en términos particulares ha encontrado un aliado común, mapuche y chileno, porque el adversario que tenemos es un adversario común. Y en este caso han habido muchas organizaciones sociales y civiles del pueblo de Chile que han hecho eh, declaraciones públicas, han hecho además de esos videos de los artistas. Entonces, hay una campaña de apoyo a la no discriminación y al no racismo al pueblo mapuche, de parte del pueblo de Chile es muy brutal. Entonces, el problema del pueblo de Chile no es el pueblo mapuche y el problema del pueblo mapuche no es el pueblo de Chile. El problema que tenemos es la casta política que administra el Estado y que son los mismos financiados por los grupos económicos que están instalados en la región de la Araucanía que financian las campañas de los políticos que están en el Congreso y de los que han sido candidatos a presidente. Por eso que las leyes que ellos hacen son represivas para el pueblo mapuche, pero son especialmente distintas para el grupo de poder que administra Chile. Entonces, ese es el problema de fondo. El problema de fondo no es el pueblo de Chile, es la casta política y económica. Que sobre esto, Vanessa, quiero indicarte una cosa. El estudio del programa de la Nación Unida para el Desarrollo del año 2017 sobre el origen de la exclusión y la pobreza en Chile, indicó que gran parte de los problemas sociales, incluso de racismo en Chile, se debe a dos grandes problemas. Uno es la concentración de poder político y la otra es la concentración de poder económico, y que estos dos poderes se encuentran en manos de las mismas personas. Y eso hace que las leyes del Estado, por donde se aplica el poder, sean solo en beneficio de un grupo, y en la cual el pueblo mapuche la casta política ha intentado presentar como enemigo del Estado y enemigo de los chilenos, lo cual es falso. Muy interesante. Y bien, una cuestión que nos preocupa mucho, sobre todo como brasileños, es la, el tema de la pandemia de coronavirus. Entonces, ¿cómo está ese tema entre la comunidad mapuche? Me parece que esos desalojos, eso que ocurrió ahí, y esas escenas que vimos, además de la violencia, hay también un, una cuestión que puede eh, auxiliar en la difusión de, del coronavirus. Y ahí Diego nos pregunta si eh, ese, ese tema de la pandemia está ayudando a Piñera en el poder, una vez que las manifestaciones se disminuyeron mucho y estábamos en un creciente de esas manifestaciones antes de, del coronavirus. Bueno, el coronavirus eh, no ha ayudado en nada Piñera, todo lo contrario, su nivel de apoyo ha disminuido aún más. ¿Por qué? Porque el gobierno ha mentido en el número de contagiados, ha errado en, el, en, en la estrategia de combate del virus, ha aplicado muy tarde las medidas de apoyo a los, al pueblo de Chile que se encuentra sin trabajo y en extrema pobreza, y en lo particular del pueblo mapuche. Aunque el convenio 169 de la OIT, que ha sido ratificado por Chile, eh, no, o sea, obliga al Estado a, te, a implementar medidas de salud especiales para los pueblos indígenas, el Estado de Chile no lo ha hecho, no ha implementado ninguna medida sanitaria. Es más, ni siquiera cuenta con los números de contagiados indígenas de este coronavirus. No ha aplicado ninguna medida para poder ayudar a las familias que están sin alimentación y sin pobreza. Y el confinamiento al cual ellos dicen que la gente debe quedarse en sus casas, en el mundo indígena y en particular en el pueblo mapuche es muy difícil porque en, en la Araucanía el nivel de hacinamiento, el nivel de déficit de vivienda, el nivel de gente que vive en una sola casa y comparte todo por, la, por el nivel de pobreza extremo es muy grande y no ha habido ninguna medida para poder enfrentarlo. Lo que ha afectado muy brutalmente. Al pueblo mapuche y particularmente a los ancianos que son los que transmiten la cultura mapuche a los más jóvenes, este virus ha afectado con mucha fuerza a ese sector, lo cual lógicamente impide y complica la, el avance, digamos, y la mantención de la propia cultura y la lengua y el idioma de este de nuestro pueblo. Aquí en Brasil, Diego, creo que está eh, informada a ese respecto. Nosotros estamos llamando como un genocidio a la población indígena, porque además de no haber también una política especial para tratar de poblaciones que viven a la vez como ese, en, ese, en esa misma situación que nos describiera, hay también una política de, eh, de llevar Personas de, desde afuera de las comunidades indígenas para eh, esos hogares, y ahí está eh, con una difusión muy grande del coronavirus. La pregunta que te quiero hacer es: en Chile también hay una política que se podría decir como de ese genocidio, de una práctica que viene desde el Estado, como bien. Si no podemos hacer nada, el mejor es que se mueran y así tampoco nos preocupa mucho. Mira, de acuerdo a las medidas que se implementan en el Estado y de acuerdo a los nuevos ministros que ha puesto Piñera, uno puede entonces concluir que esta es una medida de la que se intenta exterminar al pueblo mapuche, por una parte militar, por una parte judicial y por otra parte también política pero también en este tema de la pandemia, al observar concretamente que no existe ninguna política especial que proteja la vida de los pueblos indígenas que son afectados por el virus y cuando no se toman esas medidas, entonces efectivamente hay una intencionalidad de afectar al grupo, en este caso, originario, indígena. Y, y, y preocupante aún más, Vanessa, porque el pueblo mapuche se encuentra en los niveles de pobreza 10 puntos más abajo que el pueblo de Chile en pobreza. El pueblo de Chile tiene alrededor de un 20% de pobreza y el pueblo mapuche tiene sobre el 30% de, po de pobreza multidimensional. Entonces, cuando estas medidas se encuentran, lo lógico es que las políticas que implemente el Estado sean justamente para ayudar a los más desfavorecidos, los más afectados, que en este caso es el pueblo mapuche, para que entonces... No mueran su, su gente. Entonces, más, tampoco existe un balance diferenciado en el cual se indiquen cuántas personas mapuche han muerto producto del coronavirus hoy. No existe ese balance. Por lo tanto, todas estas cosas ocultas nos hacen pensar que efectivamente hay una estrategia detrás de esto, de lo que sería ayudar a exterminar el pueblo mapuche. Y además, porque incluso eh, en el propio derecho penal chileno, cuando. Cuando, cuando no se hace una acción, es decir, cuando tú puedes hacer algo para evitar que alguien muera, tú no lo haces, entonces ese es un cuasi delito. Por lo tanto, el, el Estado es culpable por no hacer, no porque quisiera o no. Entonces, por no hacer, por no ejecutar, por no cumplir los tratados internacionales, es culpable. Hay, hay más preguntas aquí al respecto de ese tema de la pandemia. Eh, Alberto Suazuna cuestiona por qué eh, desde Brasil tenemos noticias de indígenas que resistieron a las medidas para prevenir la COVID en Chile. Entonces, ¿cómo han seguido los Mapuches las recomendaciones de la OMS? Creo que es un poco de lo que nos hablaba al respecto de las dificultades, ¿no? de que se mantenga en el social. Y, y además de eso, por ejemplo, una, una cosa que podemos sumar a eso es que en Brasil nosotros tenemos una ayuda de 600 reales, como sería un poco más de 100 dólares, 150 dólares más o menos, para la, la gente que no tiene, que está sin empleo, la gente que está en situación de miserabilidad, de pobreza. Son, es una, una, una cuantía más o menos, más o menos. Hay una ayuda semejante en Chile para que esa población en situación de vulnerabilidad pueda se mantener durante esos tiempos. Creo, y ahí me corrige, por favor, si estoy equivocada, que los indígenas viven mucho del, del trabajo del día, ¿no? Entonces se venden una cosa para comer y ahí está trabajando, lidiando, no con mensual, sino que de los día. ¿Y hay esa ayuda del gobierno chileno? Hay una ayuda del gobierno chileno que es para el pueblo de Chile en general y que la implementó con tres meses de retraso. Por lo tanto, la situación es muy dura de las familias chilenas que están en pobreza. Pero en el mundo mapuche, en el cual la pobreza es aún más profunda y más grave que la del pueblo de Chile, no se ha ejecutado ninguna medida compensatoria especial. Ninguna. Ninguna. Y como tú dices, para las personas que están en el campo y que viven de la producción para el autoconsumo, para sustentar la familia de acuerdo a su trabajo, ellos no tienen opción de acceder, digamos, a beneficios diferenciados en el cual el 9% de la población mapuche en la Araucanía no cuenta con, eh, esa analfabeta, no cuenta con niveles de educación. Por lo tanto, es muy difícil que este 9% pueda acceder a los medios que le permitan mediante Internet. Ver su situación. Entonces, no existe una, una forma de enfrentar esta pandemia para el pueblo mapuche. Y si hay mapuches que han resistido al COVID, ha sido producto de sus su propios esfuerzos, no necesariamente a obedecer las normas que implementa la OMS, que es muy difícil hacerlo en niveles de extrema pobreza. Aquí nos llega una pregunta. Interesante, no sé si comprendo totalmente la, la cuestión, pero vamos a, a traerla. Hola, saludos cordiales del Negrete, BioBio, Chile, ciudad histórica en la frontera de BioBio y local histórico de los parlamentos de Negrete de 1726, 71, 93, 1803. Y él pide, por favor, un poco de contexto histórico pacificación de la Araucanía y parlamentos hispano-chileno-mapuche. Perfecto. Mire, yo me encuentro en este minuto en Purén Indómito, que, son, que es el, el pueblo que logró derrotar al imperio español en el año 1598, lo que se llama el triunfo de Curalaba. Yo soy de aquí de Purén y pertenezco a la comunidad mapuche de Manuel Ancalao. Entonces, en ese caso, Pelantaro, el líder mapuche, logró derrotar al imperio español y en 1641 se firmó el tratado que se llama eh, el tratado con España, que permite o que mejor dicho que España reconoce su derrota y al mismo tiempo reconoce al pueblo mapuche como un reino independiente con el cual ellos establecen eh, eh, relación. Y este tratado se llama Quilín o las Paces de Quilín. Luego de este triunfo del pueblo mapuche a España, que es el único pueblo indígena de América Latina en derrotar al imperio español, y antes ya había derrotado al imperio Inca. Entonces, en el año mil, eh, 1825, en el gobierno de Ramón Freire en Chile, se firma el Tratado de Trapigüe, que reconoce la nación mapuche desde, desde el Biobío, entonces al sur. Esta, este tratado es muy importante porque indicaba que si un chileno pasa del Biobío al sur tenía que portar un pasaporte. Antes ya se había firmado el tratado de Negrete, después viene el tratado de Coscós y antes ya después el, el tratado de Ipinco, pero este tratado de Trapigo es particularmente importante porque no solamente delimita a la, a la nación de Chile con la nación mapuche, sino que además reconoce a los loncos como autoridad del gobierno mapuche desde el Biobío al sur y que pueden tener acciones en contra de quienes no usen el pasaporte para entrar al territorio mapuche. Este punto es muy particular. Este tratado es reconocido en la primera constitución política de Chile del año 1829, en la que en el artículo 2 de esa constitución expresa que los territorios de Chile llegan desde el norte hasta el Biobío. Y el Biovió bio hasta Valdivia es territorio mapuche y no figura en la constitución de 1829 y tampoco la de 1833. Este punto es de particular importancia porque lo que hace Chile después de la firma de este tratado solemne es que rompe el tratado, viola el tratado y entra militarmente en el año 1860-1883 en que termina esto. Pero ingresa por la fuerza de manera militar violando este acuerdo pacífico que tenía con el pueblo de Chile y el pueblo mapuche, y mató, exterminó a casi todos los loncos del territorio de Nacche, donde yo soy, y los vino matando desde el Biobío, desde Negrete, por decirlo así, hasta lo que hoy día se llama Valdivia, y fundó ciudades. Bueno, esto es particularmente grave porque se le llamó pacificación de la Araucanía lo que es un nombre muy eufemístico, porque lo que hubo fue un genocidio, un intento de exterminio por las armas, en la cual hay 10 millones de hectáreas que el pueblo mapuche tenía en su poder en esa época, 10 millones de hectáreas, y el Estado de Chile lo dejó reducido a 500 mil hectáreas. Hoy día el pueblo mapuche no supera las 900 mil hectáreas, en consecuencia... Esto, esto es muy importante. En consecuencia, que hay dos familias en Chile, la familia Angelini y la familia Mate, los dueños de la forestal Mininco y Arauco, que son dueños más de 3 millones de hectáreas. O sea, dos familias tienen casi 5 veces más territorio que los 2 millones de Mapuche que existen aquí en este territorio de Chile. Y ahí entonces está el problema de fondo. Y ahí entonces nace lo que se llama la deuda histórica. Y dicho sea de paso, se acaba ya de comunicar y de informar que el senador eh, Felipe Cas, de la Araucanía fue financiado en su campaña senador por las forestales, por de estas dos familias. Estas mismas dos familias tienen empresas pesqueras que han financiado a Orpia, han financiado a distintos otros senadores. Entonces, estos grupos de poder que tienen en sus manos el territorio que fue arrebatado con sangre y fuego al pueblo mapuche, son los que administran el Estado de Chile y administran y financian a los políticos. Por eso que no se resuelve esto y por eso que las medidas que entregan son medidas militares, judiciales y medidas represivas. No hay interés ni voluntad política en resolver este problema que afecta a nuestro pueblo. Que, eh, quiero agradecer aquí, voy a buscar el nombre Victoriano. Muchísimas gracias. Yo no tenía idea de esa historia. Muchísimas gracias por, por traerla. Eh, y bien, nosotros vemos en Latinoamérica que el conflicto territorial, la cuestión de la tierra, está en las bases de la mayor parte de las tensiones sociales, de las tensiones. Eso es el caso de Colombia, por ejemplo. Es el, es el caso de Brasil. Con la ofensiva en contra de los pueblos indígenas, originarios de la población que de, las, de las selvas. Y ahora, en ese tema, ahorita que estamos tratando de esa agresión a los mapuches, tenemos también una intención por detrás de eso eh, en contra del territorio, ¿no? Me gustaría también conocer un poquito más a ese respecto de la cuestión hoy actualizada de la tierra y qué intereses hay ahí. ¿Hay, alguna, eh, hay minerales? Porque están ¿Por eh, qué están ahí avanzando por esas tierras? Mira, eh, bueno, en primer lugar, el pueblo mapuche no tiene desde el Biobío al sur, es decir, desde todo el Chile al sur. El pueblo mapuche no supera las 900.000 hectáreas. Y como te decía, dos familias tienen más de 3 millones de hectáreas en Chile. Entonces, los intereses económicos están porque la industria forestal que ellos implementaron ahí es el, tres por, es, es el número 3 en, en la empresa de, de Producto Interno Bruto. Está la minería, está la industria y después están las forestales. Es la tercera fuerza económica del país. Y esta tercera, esta tercera fuerza económica se pudo construir sobre territorios que eran de nuestro pueblo mapuche. Y ahí están los intereses económicos, a lo cual se suma los empresarios agrícolas. Y los empresarios agrícolas tienen eh, en sus tierras eh, sangre de nuestro pueblo, porque esas tierras fueron entregadas por el Estado de Chile cuando se las quitó a nuestro pueblo. Y con esas tierras que se le entregó de manera gratuita mediante la ley de colonización que parte con Manuel Bun en el año 1845 y que se profundiza en el 1860-70 por los presidentes de Chile del Partido Liberal, que supuestamente son, eh, son, son partidos que ayudan a, a fortalecer la democracia y la igualdad. Bueno, estos partidos y estos políticos fueron los que permitieron esto. Pero aquí está el, el tema de fondo a tu pregunta. Se logró construir en estas tierras que se les regaló a los colonos, o mejor dicho, emigrantes europeos, y mediante esta tierra se transformaron en una potencia agraria, porque las tierras no les costó nada, se las regalaron, el Estado los financió y se les quitó al pueblo mapuche y se nos mató a nuestros abuelos para quitarnos las tierras. Entonces, se transformó en una potencia agraria este grupo de colonos eh, europeos de nombres eh, alemanes, pónganlo usted, vascos. Y se transforman después de, de esta en una potencia económica en Chile. Y después de ser potencia económica, se transforma en, 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 en una fuerza política. Estoy hablando del año 1888. Estos grupos con sus descendientes son los que se mantienen hasta el minuto en el poder económico y en el poder político y ellos han acuñado un discurso que consiste en que ellos deben tener las tierras porque lo únicos que la saben trabajar son ellos y que los mapuches son flojos, son borrachos, son violentos y son terroristas, por lo tanto, a ellos no se les tiene que entregar sus tierras porque no la saben trabajar, dice este grupo. Entonces la siguen administrando ellos para sus intereses y ese es un problema de intereses económicos que está de fondo. Por lo tanto, las demandas sociales y políticas de esta deuda histórica que el pueblo mapuche reclama al Estado de Chile choca brutalmente con los intereses económicos de los grupos de poder que son los que administran el país, financiándole la campaña a los políticos de, todo lo, de todos los sectores, porque se le, eh, según los últimos estudios que se hicieron, Existe una compañía de Mish, por ejemplo, que era una empresa estatal y después era el sobrino del dictador de Chile, Pinochet, que financió la campaña tanto de un senador de la UDI y tanto de un candidato de un partido de izquierda progresista que se llama Marco Enrico Minami, y también la de Longueira, que era senador de la derecha y ministro después. Entonces, estos intereses son los que están detrás. Por eso que el pueblo mapuche se nos aplica la fuerza militar, la fuerza policial, y una prueba de esto es lo que ocurrió en Curacautín, ¿no? donde Carabinero hizo vista gorda y permitió que se violara el toque de queda para que personas vinculadas a estos grupos de poder insultaran y agredieran violentamente al pueblo mapuche. Y a los únicos que Carabinero tomó detenido fueron a los mapuches. Y no tomó detenido a los violentistas que sí afectaron y dañaron a, los, a, a nuestro hermano mapuche allá en Curacautín. Y esa es la molestia de fondo que nuestro pueblo tiene pero una molestia de fondo que también tiene el pueblo de Chile. Ahí está la génesis del, del conflicto. Perfectamente. Y, y bien, hay aquí una pregunta un poco más de, de la actualidad global, mundial. Eh, Khaled, que es nuestro colaborador aquí en Diálogos del Sur, nos pregunta, ¿cómo el libanés cuestiono cómo está mirando la catástrofe en Beirut? Beirut y cuál es la posición del gobierno chileno Brasil va a enviar un avión con ayuda a Líbano, Chile tiene alguna manifestación al respecto no sé si está informado ese, uh, sobre esta cuestión Mira, Chile es un país que le gusta quedar bien y siempre tratar de ayudar, eso es algo que, que se ha tenido en todos los gobiernos pero todo ese ánimo que tiene este gobierno de Chile de ayudar a tanto como el Líbano, como lo ha hecho otros países, no lo tiene para ayudar a su propia gente. Esa misma mirada que es la que a nosotros nos preocupa, la tiene en contra, todo lo contrario, para afectar a pueblos como el mapuche y eso seguramente es una de las características de estos grupos de poder porque eh, su interés económico no está en el Líbano, por lo tanto pueden ayudar, pero sí están en, la, en el territorio mapuche. Eso es lo que yo le pudiera indicar. Y una, una otra cuestión, Ana Laura pregunta, ¿la izquierda chilena, eh, la izquierda chilena, tiene, eh, no, bien, ah, cómo la izquierda chilena se ha, eh, se ha manifestado al respecto de la cuestión de los mapuches? Mira, la izquierda chilena se ha manifestado muy a favor del pueblo mapuche y muy en contra del actual del gobierno. Y al mismo tiempo es muy importante señalar que desde que vuelve la dictadura a Chile, ha sido administrado por más de 30 años de los partidos de izquierda. Y ningún partido de izquierda fue capaz de resolver este problema con el pueblo mapuche. Porque también hay intereses económicos en el financiamiento de las campañas de ellos. Hay que recordar, por ejemplo, que en el gobierno del socialista Ricardo Lago, la policía en Chile mató a dos mapuches: Alex Lemun, partiendo por ahí, y luego Matías Catileo. En los gobiernos de Bachelet igual se mató de parte del Estado, se le disparó y se mató a Mendoza Collillo. Y ahora en el gobierno de Piñera se asesinó a otro dirigente mapuche, Catrillanca. Lo que quiero decir es que la política de Estado ha sido administrada por los partidos políticos de todos los colores, desde la izquierda hasta la derecha. Pero sí que podemos encontrar en ellos muchas cartas, muchas declaraciones de buena intención y de buena voluntad. Pero cuando han tenido el poder, no lo han utilizado para resolver la deuda histórica. Y eso es una cosa que tiene pendiente la izquierda en Chile con nuestro pueblo mapuche. Y, y Diego, vos sos también eh, embajador del Foro Mundial Indígena. En ese momento en Latinoamérica nosotros, y, y es siempre importante decir eso de, eh, eh, desde Brasil, porque Latinoamérica nosotros tenemos problemas muy semejantes y a la vez los brasileños no se sienten tan latinoamericanos. Pero el tema indígena, nosotros tenemos una cuestión que es en Colombia. Hay una masacre en contra de los indígenas. En Ecuador estamos viendo una situación muy compleja. En la Bolivia, después del golpe contra Evo Morales, los indígenas están también en una situación de vulnerabilidad, una situación de ataque. Y en Brasil ya hablamos a ese respecto. Eh, bien, ¿cómo comprender la resistencia indígena? ¿Cuáles son las bases hoy? para esa acción de resistir, de sobrevivir y desde afuera, o sea, las organizaciones internacionales como la ONU eh, y otras pueden ayudar de alguna manera a, a esas, esos pueblos nu nuestros aquí en nuestra región. Mira, es una situación compleja de toda América Latina porque los intereses económicos se encuentran en toda América Latina. Y justamente los recursos materiales para, para hacer crecer la utilidad se encuentran en, en los pueblos indígenas. Entonces aquí lo que ocurre es lo siguiente. El modelo económico que impera y que hoy día está en crisis en el mundo se sustenta sobre la utilidad. Su, su objetivo, el centro de existencia de, esto, de este modelo económico es la utilidad. Y para lograr la utilidad... Entonces, se, se pone el capital por sobre la persona y por sobre la naturaleza. Y esto es lo que ha destruido la naturaleza, el medio ambiente y ha destruido a los pueblos indígenas, esa forma de ver el desarrollo. Pero nosotros, los pueblos indígenas, tenemos nuestra propia filosofía de vida, lo que en Mapudungún se llama Kumemoguén, lo que en Quechua se llama eh, Suma causay, en Atacameño se llama Suma Camaña, que es... La forma de ver el desarrollo en el cual el pueblo indígena pone como centro la vida, no pone en el centro la utilidad. Entonces, lo que va a salvar la humanidad, lo que va a salvar la naturaleza es justamente esta visión ancestral de ver el desarrollo en el cual la vida está por sobre la utilidad, por sobre el capital y el hombre es parte de eso. Esa filosofía es la que nos mantiene en vida y es la que tenemos que seguir cultivando. Y es la que tenemos que seguir también eh, difundiendo. Y al mismo tiempo, existen características fundamentales de nuestro pueblo, que es, por ejemplo, la naturaleza. En el pueblo mapuche, nosotros tenemos las leyes del armapo, que son las leyes más profundas de la naturaleza y que son las que nos permiten vivir eh, en armonía. Y es por eso que los pueblos indígenas, siendo el 5% de la población mundial, son dueños del 80% de la biodiversidad que queda en el planeta. Es decir, la esperanza de sobrevivencia de la especie humana y del planeta se encuentra hoy justamente en manos de los pueblos indígenas y es por eso que tenemos que tener la unión y la fuerza para seguir adelante. Que no es solamente por nosotros, sino que también es por las mismas personas que han dañado a nuestro pueblo y a nuestra madre naturaleza. Y al mismo tiempo... Quiero hacer una salvedad en el caso de Chile y en el caso de Colombia o en el caso de Ecuador o en el caso de Panamá. Si bien los pueblos indígenas están muy afectados en estos países, las políticas que eso estaban implementado para sus pueblos son 10 veces mejores que las que ha implementado Chile. Chile no tiene participación política, no tiene cupo reservado. En Panamá tiene las comarcas donde los pueblos se organizan de acuerdo a su propia forma de organización política. Sin embargo, eso no existe eh, aquí en Chile. No se ha aplicado ninguna de esas medidas que son deficientes para estos países sin duda, pero en, este, en Chile ni siquiera se han pensado en aplicar. Y ahí hay una gran diferencia. Hay una, una cuestión aquí de Luana que cuestiona eh, si existe algún sitio en el mundo donde los pueblos originarios no estén siendo perseguidos por los que están en el poder. Mira, eso es bastante difícil justamente por estos intereses y por esta forma de, de, de militar esta, esta, esta civilización. Pero en el viaje que me tocó realizar a Nueva Zelanda, pude interactuar con el pueblo maorí y pude observar cómo el pueblo maorí logró que en Nueva Zelanda le reconociera a ellos el tratado firmado en el año 1840, que es el tratado de, de Waitangi. El pueblo maorí fue capaz de implementar un un tribunal especial para ese tratado de Waitangi que es para el pueblo maorí, en el cual se resolvió con medidas compensatorias y con medidas de devolución de derechos y territorio. Tienen cuotas parlamentarias. Entonces, con ese poder que ellos han acumulado en su propia movilización, que no ha sido regalado, ellos entonces lograron obtener hoy día una cierta autonomía, un cierto poder que les permite tener hoy el 50% de las cuotas de pesca de Nueva Zelanda. En Chile, el pueblo Lafkenche, el pueblo chango, ningún pueblo indígena no tiene ni una sola cuota de pesca. Todas las costas son de privados no indígenas. Entonces, ese es un avance sustancial. Bueno, y es precisamente porque, al parecer, Nueva Zelanda comprendió que si logra reconocer de manera sustantiva al pueblo maorí, es posible que se beneficien los no indígenas. Nueva Zelanda, me decía la ministra Mauta, que Nueva Zelanda comprendió que mientras más derecho, mientras más reconocimiento al pueblo maorí, más beneficio iban a haber para el pueblo no maorí. Porque el desarrollo económico maorí, desarrollo político maorí, ayuda sin duda al desarrollo de los que no son eh, indígenas. Yo siento que para su pregunta puede estudiar y, y puede revisar este, este tipo de, de experiencia en Nueva Zelanda. Muy interesante. Oh, y, y a ese respecto también, Chet siquiera cuestiona. Um, ¿Hay el map los mapuches? Eh, ¿Los mapuches tienen representantes en la política hoy? Y hay más cuestiones a ese respecto. Um, aquí. Hola, eh, desde Chile, ¿cómo cree Diego que se resolverá el conflicto entre el Estado chileno y la, el pueblo nación mapuche? ¿El actual proceso constituyente por una nueva constitución podrá ayudar? Bueno, con relación a la, a la segunda pregunta, eh, de ahí me repite la primera, pero sí, el proceso constituyente en Chile es fundamental porque permite constituir un nuevo pacto social. Y este nuevo pacto social puede ayudar a que los sectores que no están dentro de este pacto para, para administrar el Estado puedan incorporarse y se puedan generar expresiones legales de derechos políticos que permitan que las personas que no tienen el poder hoy día lo tengan y decidan por ellos mismos su futuro. La única incógnita en Chile es que para la nueva constitución se firmó un pacto entre el gobierno y la oposición dejando afuera todo el pueblo de Chile que estaba en las calles marchando. Y ese pacto, para los asambleístas, para los que van a ir a representar al pueblo a, a este proceso, para poder ser electos tienen que ir por distrito. Y en Chile, por ejemplo, el distrito Mayeco, donde yo soy, para que un dirigente indígena o social pueda ser electo, es muy difícil, porque se necesita mucho dinero, mucho, mucho capital económico para ganar una elección, y eso no, ese poder no lo tienen los dirigentes sociales. Por lo tanto, los que sí tienen el poder son los partidos políticos, los mismos que administran el Estado, la partidocracia, que trata de defender intereses económicos de los dueños de los partidos y no de la ciudadanía. Y si eso no se resuelve, la constitución política en Chile al final de cuentas no va a permitir que se profundice la propia democracia y que se resuelvan los problemas de desigualdad y participación política. Y con la primera pregunta, en Chile no existe una ley de participación política como si sí la tiene en Nueva Zelanda, donde se eligen, hay un registro electoral neozelandés y hay un registro electoral maorí donde los maorí eligen entre ellos. En Chile no hay un registro electoral indígena, no hay cuotas en el Parlamento para indígenas. Los indígenas que han logrado ser electos obedecen a los partidos políticos que los llevan, y que luego de esto, eh, lamentablemente, estos dirigentes indígenas, dirigentes Político, porque el, el partido político es el que tiene el poder, no ellos. Por lo tanto, no se logra resolver el problema de los pueblos indígenas, aunque tengan toda la voluntad. ¿Cómo ves, como una curiosidad, cómo ves eh, a ese respecto el proceso que estaba siendo desarrollado en Bolivia con la cuestión del Estado plurinacional y de la representación? Oh, por Dios que me... Bueno, mire, con respecto a Bolivia, hay una gran diferencia y muy sustantiva con Chile, porque en Bolivia son mayorías étnicas en ese país. En Chile somos una minoría étnica, o sea, por lo menos indígena, porque no me gusta la palabra étnica. Entonces, el hecho que Bolivia ha generado un Estado plurinacional efectivamente permitía que la mayoría indígena participara. En Chile es al revés. En Chile, el problema político es que los pueblos indígenas somos minorías somos el 12% de chile del cual el 10% es mapuche entonces en ese contexto se necesitan leyes adecuadas que permitan que las minorías indígenas puedan tener un proceso electoral para participar en, la, en el poder porque en la mayoría en democracia eligen las mayorías de tal manera que es muy poco probable que si elige la mayoría las minorías puedan participar del poder. Por lo tanto, es muy distinto en eso. Y yo creo que los ejemplos son muy buenos para estudiarlo, pero son muy difíciles para replicarlo. Yo creo que Chile tiene que crear su propio proceso de Estado en el cual incorpore a las primeras naciones, como lo hizo Canadá, como las primeras naciones o Nueva Zelanda, en el cual el, el, el Estado sea plurinacional, pero de acuerdo a estos pueblos indígenas que somos la minoría. Sí, muy interesante. Y. Paulo, Paulo me pregunta también, eh, la huelga de hambre fue un instrumento muy fuerte en el inicio de la CAM, con Patricia Troncoso, Héctor Jainto, creo que es, no sé. y, y otros comuneros. Pero hoy, ese instrumento ha sido eficaz? Mira, lo que pasa es que la, despropor la, la desproporción del, del, del poder, en, como, como, lo, como lo describe el propio Michael Foucault sobre las redes del poder, son tan brutales en la aplicación mediante los estados que el pueblo mapuche al no tener una vía de, de salida a sus necesidades que son reclamadas, la, la única solución que queda de manifestar esta reclamación es mediante la huelga de hambre porque por el otro medio no tenemos ninguna posibilidad, están todos eh, cortados, porque, porque así, así es el Estado de Chile. Pero yo creo que estas medidas de huelga de hambre que ponen en peligro la propia vida de las personas, está muy, muy, muy efectiva y no tienen otro camino al cual recurrir quienes no son escuchados de nuestro pueblo y se encuentran en la cárcel lamentablemente el, el proceso de la CAM en su inicio tuvo que fundarse así y yo creo que con este proceso que se está generando hoy día se están perdóname levantando. solo para puntual aquí con, con todos para que todos comprendan eh, la CAM que sería Coordinadora Arauco Mayeco es una organización mapuche que partió en la década del 90 y que es una derivada de la coordinación, de la coordinadora de la frontera de Concepción y esta coordinadora, Arauco Mayeco, partió con movimientos sociales en la cual concientizaban los chilenos sobre las reclamaciones. ¿eh? Un movimiento muy pedagógico en su, en su inicio. Y que partió justamente con la huelga de hambre. Y yo creo que hoy día la huelga de hambre están generando un nuevo proceso de unificación en ciertos territorios de los propios mapuches que hoy día se están autoconvocando y que para enfrentar al poder que se le está imponiendo por la fuerza y de manera y de manera represiva. Perfectamente. Estamos llegando aquí ya a una hora de, de charla y me gustaría que dejara sus consideraciones finales. Y también, eh, si hay algo que quiere decir a la audiencia brasileña y latinoamericana que nos está siguiendo aquí eh, en ese espacio, bueno, si no, no, no logramos alcanzar algún tema que quiere exponerlo, por favor, el espacio es tuyo. En primer lugar, agradecer a ti, Vanessa, y a este diálogo mapuche por la oportunidad de dar a conocer la situación que vive nuestro pueblo mapuche. Y sobre eso, lo último que quiero decir es que hoy día nos encontramos en un fracaso del discurso político que ha administrado Chile, que aseguró que iba a haber libertad para todos y que iba a haber igualdad para todos. Así lo dice en su propia constitución. Hoy día. Los hechos demuestran que no hay igualdad para todos y que no hay libertad para todos. Que hay algunos más iguales que otros y otros más libres que otros. Y que las leyes se aplican de manera desigual. Y en ese sentido es producto del racismo, producto de interés económico del Estado y que tienen a nuestro pueblo mapuche fuera de la posibilidad de resolver sus problemas en una situación de interpretado, en una situación de víctima. Y el llamado es a los pueblos indígenas a que tenemos de alguna vez por toda, no solo por nuestros pueblos sino también por la propia especie humana derrotar esta forma en la que se nos trata y el llamado es a la unión a perseverar, a seguir adelante porque no tenemos otro camino para los pueblos indígenas en el mundo nunca ha sido fácil y hoy día no tiene por qué ser fácil, pero no tenemos por qué rendirnos, el llamado de un pueblo indomable, el llamado de un pueblo que derrotó a un imperio es a nunca bajar los brazos y a seguir adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias por, por la pronta aceptación a nuestra invitación y seguimos en contacto y vamos a dar el máximo de espacio que podemos a ese tema y vamos a seguir ahí lo que está pasando en la Araucanía y con la lucha de los mapuches. Un fuerte abrazo virtual. E até a próxima. Saludos, tchau, tchau, Muito bem, pessoal. Essa foi nossa conversa com Diego Ancalau, líder Mapuche, que nos trouxe aqui um cenário que eu particularmente não conhecia. E vou ressaltar aqui com vocês a importância da imprensa independente além desse ser um tema. Que não é falado, que não é muito falado, eu duvido que vocês tenham se informado sobre o massacre ao povo mapuche em veículos da grande imprensa, suponho que não. Na pesquisa que eu estava fazendo para tratar deste tema, eu encontrei informação em apenas, basicamente, um meio de comunicação, a Telesur. Então, meus queridos e minhas queridas, a, a defesa da imprensa independente, ela é fundamental. Aqui está a nossa campanha de financiamento coletivo e peço reitero que vocês colaborem com a nossa campanha. Considerem também fazer um super chat que é super simples. Basta clicar aqui nos comentários do YouTube, clicar e fazer uma doação para a nossa revista que está tentando trazer aí fazer um acompanhamento dos temas. Mais importantes do Brasil, de nossa América e do mundo. Inclusive, o Khaled, que estava aqui, cadê? onde está Khaled? Aqui, ó. até já comunicou que estaremos juntos mais vezes. Sim, a gente também vai fazer um esforço de estar mais presente, estar mais perto dos acontecimentos no Oriente Médio, porque ali também é um barril de pólvora, né? a gente tem uma escalada tem visto uma escalada das tensões não é de hoje também não é isso não é exatamente novidade não é de hoje mas estão avançando israel está avançando muito fortemente contra o povo palestino e a gente entre outros temas do que está acontecendo por lá e a gente tem todo o interesse em acompanhar isso então estamos ampliando nossa rede de colaborações estamos melhorando a nossa revista a gente já tem aqui uma identidade como vocês estão vendo aqui, uma identidade aí toda nova para os nossos programas. Por isso pedimos essa contribuição. O Paulo Mapo diz: "Parabéns pela entrevista, e vida longa ao povo da terra Amolep, bom, aí eu já não saberia pronunciar, né, gente, mas Amolep tá em Weichan, não sei como que se pronuncia." Muito obrigada, Paulo. Inclusive, vamos conversar para nenhuma oportunidade você se somar aqui para conversar com a gente a esse respeito. Foi um grande prazer conhecê-lo. Victoriano, graças. Esperamos que impere la razão sobre la força. Assim é. Bueno, então, bom final de semana para vocês. Tenham muito cuidado. A gente está chegando aí a é quase 100 mil mortos e a é quase 3 milhões de pessoas infectadas pelo coronavírus. Cuidem-se, cuidem dos seus e nos vemos na segunda-feira. Tchau, tchau!